chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Mailea. El día de hoy tendremos nuestra batalla con Tamataki y Chamataki. ¿Quién ganará? Descubriremos si es el final de Opila. Llegaremos a una nueva zona donde descubriremos un nuevo personaje, Nighty Boo. Montaremos en Jumbo Josh para llegar a una nueva zona, la zona de Solfius y Solfina. ¿Qué es lo que pasará? Tendremos nuestro primer encuentro con el viejo David y tenemos que salir con vida de este lugar. Pero antes recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like. Te mostraré el encuentro entre Jester y el Sheriff Sapo. Tienes 3 segundos para hacerlo. 3, 2, 1... Darle play. El video es de Boogie Hoogie. Recuerden que los enlaces se los voy a dejar en la cajita de la descripción. Y salió Opila, chicos. Le dimos la galletita que nos ganamos en la prueba anterior, ese premio. Y gracias a eso está de nuestro lado. Pero ha soltado a uno de sus monstruos de su team, del team del almirante Krusty, que es Chick Bob, el primero de su team. Así que, ¿qué es lo que nos espera? Hola, chicos. Esquivemos esas bolas. Alguna de esas le tiene que pegar a Chick Bob. ¡Vean esto! ¡Hola! Ese pajarraco con tenazas de crustáceo. ¡No, no puede ser! ¡Vamos! Está súper enfadado de que hemos, pues por ahora, derrotado a Chick Bob. Así que eso no va a ser tan fácil. ¡Hola, chicos! ¡Vamos! ¡Corramos! ¡No! Ahora están saliendo muros. Muros delante de nosotros. ¡Vean esto! ¿Pero de dónde salen? ¡Aquí viene Chick Bob! ¡Está lastimado! Así que no puede ir tan rápido. Pero nosotros... nosotros nos estamos enfrentando a esos muros. ¡No! A ver, chicos. ¡Vamos! ¡Casi! Por ahí está la salida. ¡Aquí viene el almirante Krusty! ¡No puede ser! ¡Ya! ¡Estamos en la salida! ¡No! ¡Nos bloqueó justo cuando íbamos a salir! ¡Chick Bob se acerca cada vez más! Pero parece que no puede, chicos. Está bastante golpeado. Tiene esta patita como lesionada. Y vean los cañones que se encuentran allá arriba. Tenemos que utilizar ese que ha caído. Vamos a utilizar el cañón. ¡Sí! ¡Buen disparo! No puede ser. Ahora sí creo que está fuera de combate Chick Bob. Pero ese no es el final. Ok, ¿a quién va a mandar el almirante Krusty? ¡Hola, chicos! ¡Tamataki, Chamataki versión evil, monstruosa! Están como, tipo zombies. ¡Vean esto! ¡En modo killer! ¡Hola! ¡Otro del team del almirante Krusty! ¡Hola, chicos! Parece como controlado. Ok, vamos a utilizar el otro cañón que han tirado. ¡Aquí! ¡Venga! No sé si le hemos dado o logró esquivar esa bala. ¡Vean! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Algo jaló a Opila! ¡Nos bajamos de ya! ¡No! ¡Acaba de ser devorada por Tamataki, Chamataki! ¡Hola, chicos! ¡Y fuimos golpeados por la bala! ¿Hacia dónde vamos? ¡Nos vamos al abismo! ¡Hola! ¡Llegamos a una nueva puerta! ¡Este personaje se llama Nighty Boo! ¡Y vean esto! ¡Nueva zona! ¡Pasillo! ¡Muy oscuro! ¡Con muchísimas luces! ¡Y demasiadas puertas! ¿Qué es lo que nos espera, chicos? Esto se pone muy emocionante. Vean, me están dando escalofríos. ¡Hala, chicos! ¡Nos acaba de asustar! ¡Nighty Boo! Acabamos de tener nuestro primer encuentro con Nighty Boo. Y vamos a darle play. Este video es de Save Playtime. Y recuerden que podíamos montar a Jumbo Josh, chicos. Esto es épico. Podemos ir sobre Jumbo Josh para esquivar a los Capitán Fites y huir de ellos, evitar que nos atrapen. Así que aquí vamos. Y viene atrás Hungry Tammy. Chicos, nos quiere atrapar. De hecho, está mandando a los Capitán Fites para que nos detengan. Pero afortunadamente Jumbo Josh es muy grande y muy poderoso. Vean esto, no hay salida por ahí. Tenemos que regresar para la parte de aquí abajo, chicos. ¡Hola! Vean eso. Estuvo súper... ¡Ah, no! Aquí viene Hungry Tammy. Tenemos que escapar antes de que llegue a nosotros. La vez pasada no lo conseguimos, espero que esta vez sí. ¡No, chicos! ¡No! No conseguimos escapar a tiempo, así que tenemos que hacer esto nuevamente. Pero esperen, parece que ahora
sí logramos entrar a este cuarto. Y vamos aquí sobre la plataforma. Ok, perfecto. Recuerden suscribirse, activar la campanita y dejar su comentario. ¿Qué les ha parecido también Raymond Friends capítulo número 2? Vayan a apoyar el video muchísimo para que sigamos subiendo contenido también de Raymond Friends. Ok, vean esto. Estamos en la zona de Solfius. Esto parece la zona de Solfius. Parece que vamos a salir hacia allá. ¿Qué es esto? Un mini cuartito. Muy bien escondido. ¿Y de quién es? Ok, aquí tenemos una tarjeta de acceso. Ok, vamos a salir de aquí. Creo que es la que nos va a ayudar a salir de esta zona. Vamos a colocarla aquí. Hola chicos, estoy súper nerviosa de saber qué es lo que nos espera del otro lado. ¡Aquí está Solfius! ¡Lo acabo de ver! ¡Solfius y Solfina! ¡Vean esto, chicos! Y se están moviendo. Al parecer son inofensivos, no nos han hecho nada. Vean, solo están moviéndose de un lado para otro. Hay que ir por este lado. Ok, hay que activar ese botón. ¡Hola, chicos! Ya se puso en modo killer. Bien esto, tenemos que pasar sin que nos aplaste. Ok, hay que contar unos cuantos segundos después y nos pasamos. Vean esto, creo que sí. Ok, creo que es el momento de cruzarse. Perfecto. Ahora tendremos que ir, vean, a presionar o activar el otro botón. ¡Hala chicos! Esto se pone muy interesante. Si se dan cuenta, en la puerta por la que tenemos que salir hay cuatro luces que estaban en rojo, pero ya hemos activado una de ellas y ahora está en verde. Nos hacen falta tres y eso lo vamos a ver en el siguiente video. El siguiente video es de Villa Pila y vamos a tener nuestro encuentro con el viejo Tabe. ¡Vean! ¡Ahí está! Parece una especie, no sé. ¡Es como un hongo viejo! ¡Chicos! ¡Está pescando! ¡Vean esos hongos! ¿Hongos mágicos? ¡Qué extraño! Se hacen como slime cuando caen. ¡Vean esto! Trata de pescarnos a nosotros. Creo que tenemos que hacer que caigan esos hongos. No sé, chicos. ¡Vean! Hay un hongo verde. No todos son morados. También hay uno verde. Pero con la caña de pescar está jalando esas banquitas en las que lográbamos ocultarnos. ¡No! ¡No puede ser! ¡Eran pocas! ¡Venga! Vean, ese hongo verde fue muy extraño. Al caer, se ha convertido en slime. Creo que hay algo dentro. No sé. ¡No, chicos! Acaba. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Nos hemos convertido, no me digas, en un hongo? ¿O tenemos ahora el poder de caminar sobre el techo? ¡Todo ha cambiado! Parece que hay cero gravedad, no sé. Es muy confuso. ¿Qué es lo que nos ha hecho el viejo David? Uy, está creciendo ahora un hongo de color amarillo. Vean, son de diferentes colores. La mayoría son como estos moraditos. ¡Oh! Cuando nosotros absorbemos o comemos ese hongo, obtenemos una especie de poder. Vean esto. Ok, regresamos a la normalidad, creo. Todo está cayendo. Ya no hay cero gravedad. Bueno chicos, venga, tenemos que escapar. Tenemos que salir de este cuarto mágico y demasiado extraño. ¡Ay no! Cuidado con ese hongo. El viejo David no se va a quedar tan tranquilo. ¡Uy! Último hongo, creo que este sí. No, estuvo cerca, no nos dio. ¡Opila! ¡Opila ha llegado a rescatarnos! Venga chicos, escapemos junto con ella. Y así hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado un montón. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación y dejar su pedazo de like. Yo soy Mailea, los quiero un montón y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.